Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María Eugenia y en este video te voy a estar presentando las ofertas que tenemos vigentes en la tienda de Walgreens. Estas ofertas se iniciaron este 26 de marzo y van a terminar este 1 de abril. Así es que si quieres saber cuáles son esas ofertas utilizando solamente cupones digitales, quédate para que veas este video. Te presento esta oferta en los productos de Scott. Vamos a empezar con estos productos que la verdad sí tenemos bastantes. Lamentablemente no tenemos tantos cupones. Esta semana se me hace como que está un poquito floja aquí en la tienda de Walgreens. Bueno, estos productos de Scott tienen un precio de $5. Estas son las toallas absorbentes de cocina. Para estos productos tenemos un cuponcito de $1.25. Este cupón es cupón de la tienda y se puede combinar con Manufacturer Coupon, con Store Coupon. Este cuponcito aplica para todos los productos que tú lleves, ya que dice My Walgreens. Entonces, si tú te llevas 5 productos de estos, a cada uno de tus 5 productos se le va a descontar esta cantidad. Así es que te costaría $3.75 cada producto. Pero también dentro de estos productos y del cupón participan los productos que es de papel higiénico, que sería este, mira. Este que está aquí son 12 rollos y aquí se nos está marcando la oferta, cuestan $5. Presentas este cuponcito digital de $1.25 y te baja tu total a $3.75. Este cupón vence hasta el 29 de abril. Lo que nos estaba comentando Pina, que agradezco muchísimo, es que ella nos comentó junto con la señora Dom que este cuponcito ya se está volviendo a activar aunque tú lo utilices, así es que lo podemos utilizar todo el mes sin ningún problema. Entonces, esta oferta de Scott la verdad también me parece perfecta. La puedes combinar entre papel higiénico y papel de servilleta para que tú lleves un poquito más de productos. Siguiente oferta es en los productos estos de Arm & Hammer. Estos están a compra 1 y 2 te vas a llevar gratis. En mi tienda estos tienen un precio de $7.49, que es este. Este pequeñito también tiene un precio de $6.79. Pero aquí, por lo que estoy viendo, este de OxiClean tiene un precio de $6.99. Estos se me hacen súper pequeños. Casi siempre estoy acostumbrada a que tienen un poquito más. Pero estos, pues obviamente los que nos van a convenir son los que son más económicos, que son estos de $6.99. En mi tienda marca que sería este. Entonces, ¿cuáles son los que participan? Participan estos productos. Participan también estos, los pots. Estos están en $8.29. Participan también estos productos. Ah, no, estos no. No, eso no. Nada más estos. Esos son los que me parece que solamente califican. Ahora, si tú vas a querer llevar estos productos, solamente pagarías esta cantidad. Como te digo, nos convendrían estos que tienen el precio de $6.99. Así es que vamos a hacer la cuenta. Serían 6.99 dividido entre 3 productos, ya que la oferta es compra 1 y 2 gratis, te va a salir cada producto por $2.33. Estos productos los puedes pagar con Walgreens Cash Reward, con Store Coupon y también con Manufacturer Coupon, ya que no tenemos cupón para estos productos. Siguiente oferta que tenemos son estos productos de Tide, de Downy, de Bounce. Estos productos están a 4 por $9, que serían este que tiene este tiene 40 lavadas. Este es el que está participando. Otro de los que participan, déjame localizarlo, son los Tide Simple. No hay aquí en mi tienda, no los veo. Son los amarillos. Ah, estos, mira, ya los movieron. Aquí en mi tienda no venden los pots. Tenemos también este. Otro de los productos que califican esta oferta son estas Bounce, que son las de 60. Estas son las más pequeñas. Estas también entran en la oferta de 4 por $9. Pero estos productos los puedes combinar, ¿ok? No simplemente llevar los 4 iguales. Puedes llevar 4 diferentes, simplemente que califiquen. Tenemos cupón para estos productos de 50 centavos. Me parece que tenemos 50 centavos también para los pots. Aquí en mi tienda no venden los pots, por eso no me aparece el cuponcito. Así es que si tú llegas a tener los dos cupones, serían $9 en estos productos, menos $1, que sería 50 centavos en este Tide y 50 centavos en el POTS. Así es que te descontarían $1, quedando tus 4 productos por $8 o cada uno de ellos por $2. Esta oferta de los Tide la puedes pagar con Walgreens Cash, con Store Coupon y también con Manufacturer Coupon.
Siguiente oferta son los productos de Purex. Estos tienen un precio de $3.79. Los productos que participan son los líquido, pero también participa este que es el Purex Crystal. Estos tienen un precio, como te digo, de $3.79. Acá está. Es Purex. Checa, el precio regular es de $7.79. Este tiene un precio de $3 con, déjame ver porque ya se me olvidó, serían $3.79. Tenemos este cupón de $1 pagando por este producto $2.79. Otro de los productos que se asoman en esta oferta son los productos de $4.99 de Dawn. Aquí no están marcados en mi tienda, que serían estos productos, que son los spray. Este sí está marcado en este precio de $4.99, pero tiene una oferta. Este producto, que si compras 4, te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. No tenemos cupones, así es que aquí puedes meter Store Coupon, Walgreens Cash Reward, Manufacturer Coupon. Si tú quieres comprar estos productos, serían $4.99 por 4. Se nos hace el total de $19.96. No tenemos cupones para este producto, pero sí nos van a imprimir $4 en un Register Reward. Así es que después de la recompensa, como te menciono, este puedes pagarlo con Walgreens Cash o cualquier otra recompensa. Después de recibir los $4 en Register Reward, tu compra te quedaría por $15.96 o cada uno de tus productos de Dawn por $3.99. También tenemos otra oferta, que serían estos, los que se apachurran, $3.99. Son estos productos, estos califican los de 50, bueno, este es más, un poquito más grande, pero este también califica en el $3.99 junto con este que está aquí enseguidita, que es el más intenso, el Platinum. Obviamente este tiene más, pero también puedes llevarte estos Platinum. Los dos tienen el precio de $3.99. Si compras 4, te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. Dice que esta oferta se combina con Febreze y Dawn. Ok, ahorita vemos la oferta de Febreze. Tampoco tenemos cupones para estos productos, pero nos van a imprimir recompensa, que serían 4. Así es que bueno, si tú quieres llevarte estos que son más económicos, serían $3.99 por 4. Se nos hace un total de $15.96. Descontamos la recompensa, ya que no tenemos cupones, pero lo puedes pagar en Walgreens Cash, Manufacturer Coupon, Register Reward, o también lo puedes pagar con Store Coupon. Si no tienes nada, te toca pagar esto de tu bolsillo, pero recibes $4 en un Register Reward por comprar 4 productos, haciendo estos por $11.96 o cada uno de ellos después de esta recompensa por $2.99. También tenemos otra oferta en Dawn. Tenemos esta oferta de productos un poquito más grandes. Estos son de 32.7 onzas. Estos tienen un precio de $5.89. No está marcada aquí en la tienda, pero sí aquí en el circular. Estos productos, si compras 4, también te va a imprimir $5 en un Register Reward. Así es que serían $5.89 multiplicado por 4 productos. Tu total a pagar serían $23.56. Si tú tienes aquí algún perk, lo puedes agregar. Sin embargo, no puedes pagar con Walgreens Cash. Si no agregas ningún perk de gastas cierta cantidad, puedes pagar con Walgreens Cash, Manufacturer Coupon o Store Coupon. Si no tienes nada de eso, sería este tu total, pero que vas a recibir, recibes $5 en Register Reward por comprar 4 productos, haciendo tus 4 productos por $18.56 o cada uno de ellos por $4.64. Aquí en mi tienda tengo esta liquidación. Puede que en tu tienda estén más económicos estos productos. Los productos de Downy, estos tienen un precio regular de $12.99. Adicional, tienen liquidación. Este, que es el de Downy Calm, que huele bien rico con poquito, ya te va a dar un olor muy fresco. Y este también, el Fresh Protect. Ya sabemos que estos productos de Downy, la verdad, valen demasiado la pena. Bueno, este, que es el de 14.8 onzas, tiene una liquidación de $9.99. Este, que es el Calm, que también tiene 14.8, tiene el precio de $11.42. Yo te estoy comentando esta oferta porque tenemos este cupón que califica para esos dos productos. Si tú le das clip, este se te va a aplicar a este y a este. Así es que este te quedaría por $7.99. Podrías pagar con cualquier recompensa y este te quedaría por $9.49. Esto, lo mejor es que lo puedes pagar con cualquier recompensa, Walgreens Cash, Store Coupon, y pues de esa manera pagan más. Pero son los botes grandes, así es que checa en tu tienda por si hay liquidación en estos productos.
Te muestro esta oferta que no está marcada aquí en la tienda, los productos de Febreze. Estos tienen un precio de $3.99. Adicional, si compras 4 productos, te van a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. ¿Cuáles son los productos que califican en esta oferta? Aquí en mi tienda, pues no están marcados ninguno de ellos. Se ve, a ver, para saber cuál es el que califica, pero aquí te voy a estar mostrando cuáles son los que califican. El que califica son estos que son los Fresh, estos que están aquí. Estos tienen un precio de $3.99. También los que tienen este precio son los productos para los carros. Así es que estos productos no tenemos ningún cupón disponible. Nos tocaría hacer pues la compra sin cupones, o puedes usar aquí esto, el cupón. Mira, estos también son los que califican. Este también, este Gain, que son los que son individuales. No me aparece que califiquen los que tienen doble, que serían estos. Eso no me aparece que califican. Así es que si tú andas en busca de algún aromatizante, esos tienen buen precio. Adicional, como te digo, te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. Así es que déjame decirte cómo te quedaría la compra. Serían $3.99 por 4 productos. Los puedes combinar o llevar iguales. Se te hace un total de $15.96. No hay cupones. Puedes usar Walgreens Cash, Store Coupon, Manufacturer Coupon. Pero ¿qué vas a recibir? Recibes $4 en un Register Reward haciendo tus 4 productos por $11.96, o cada uno de ellos por $2.99. Me acabo de topar con esta liquidación, te la voy a estar comentando. Este es un como body wash. Este producto es de Soft and Glory, tiene 8.4 onzas. Este es el código de barras, te lo estoy mostrando porque el precio regular de este producto es de $7 y está en liquidación únicamente por 70 centavos. Así es que si a ti te gustan estos productos, o si quieres probarlos, o quieres identificar en tu tienda si hay esta liquidación, chécalo. Nuevamente te comparto el código de barras, porque 70 centavos por un body wash está excelente. Yo digo que pues si es un body wash, es shower head, pues yo pienso que sí, ¿verdad? Pero bueno, este sí me lo voy a estar llevando, porque pues en tres sería, bueno, en dos, porque este no es, este es un body lotion. Ahorita veo si también está en liquidación, pero por 12 te haría el total de $1.14. Y lo mejor es que puedes pagar con cualquier recompensa. También me topé esta liquidación, son en los floss de la marca de Walgreens. Estos tienen un precio de 33 centavos, tienen el 90% de descuento. Estos son 30 piezas, así es que si lo quieres checar en tu tienda, aquí te dejo el código de barras por si lo quieres checar. 33 centavos, perdón, está excelente, son 30, así es que te lo recomiendo bastante, porque esos productos pues precio regular $3.29, así es que sí te estarías ahorrando unos cuantos dólares. Nos venimos al pasillo de las pastas. En esta ocasión los productos de Colgate no tienen ninguna oferta, pero sí tenemos productos de Crest y Oral-B. Los productos de Crest y Oral-B van a oscilar en diferentes precios, ya que su oferta de la semana te imprime esto el cupón, y algunos productos van a calificar de $3 a $4 de precio. Adicional, esta es la oferta de la semana y se comparte con otros productos. Lamentablemente no, no tienen la, no sé si porque tienen diferente cantidad a comprar, sean diferentes ofertas. La verdad, esta semana nos confundió bastante Walgreens, así es que bueno, de cualquier manera, si tienes esto el cupón, no lo utilices en pagar esta oferta, porque muy probablemente utilice Store Coupon como recompensa que te va a dar, así es que no pagues con Store Coupon. Bueno, estos te los voy a estar mencionando porque aquí en mi tienda no están marcados, tienen ofertas diferentes, así es que te voy a estar mostrando. Productos oscilan de $3 y $4. Tenemos cupones, pero los cupones son súper especiales que no califican para varios productos. Este cupón de 2 en 1, este participa para los productos de niño, que sería esta pasta. Esta pasta tiene un precio de $4, pero también esta pasta tiene otro cupón que también califica para este producto. En mi caso no hay producto más que uno solo, así es que me va a tocar modificar la transacción. De igual manera, este también califica para la oferta. Aquí te voy a estar mostrando los precios de estos productos. Estos productos que te estoy mostrando aquí y que califica para el cupón sería este. Ahorita te muestro este cuponcito. Este cuponcito califica para esta pasta que te acabo de mostrar. También califica para estas, que estas tienen un precio. Mira, estas que están aquí, que son las Crest Cavity and Tartar Protection, que son estas, son los doble pack. Esta tiene un precio de $4. Si compras 3 productos, te va a imprimir $5 en un Register Reward. Este te va a imprimir este cupón. Este cuponcito califica también para esta pasta, esta. Y también tenemos esta, como te digo, la pasta que te mostré ahorita, que sería esta, tiene un precio
tiene un precio de $4, perdón, y adicional tiene dos cuponcitos que califican. Si en tu tienda encuentras dos de estas, cómpralas porque hay cupón de 3 en 1 y de 2 en 1. ¿Cuál es el cupón de 3? Este sería este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar agregando un producto de estos. Vamos a estar agregando otro producto de estos. De estos que cuestan $4. El anterior también cuesta $4. Y también vas a estar agregando, ya sea que agregues uno de los más económicos, que serían cepillos dentales. Mira, aquí te muestro. Tenemos cepillos dentales. Déjame ver. Tenemos pastas dentales de $3. Estas son las 3D White, que sería esta de 3.1 onzas. Esta es la Ice Clean Mint. Déjame ver, a ver si está como por aquí. Ice. Ay, a mí siempre se me pierden. Cuando las ando buscando, siempre se me pierden. Al parecer, aquí no la veo. No la, este es Arctic y no, no la veo. Pero es de... dice que es de 3.1 onzas, que sería más o menos como esta. No es esta, no, esta es 2.7. Esta que es 3.9. 3.9, entonces no, aquí no hay en mi tienda. Pero bueno, si encuentras esta, esta tiene un precio de $3. Esta no va a tener cuponcito. También lo que puedes hacer es agarrar esta de $3, que fue la que te comenté, que es esta. Déjame ver cuál de estas dos es. Se me hace que es esta, la de estrellitas Sparkly, sí, 4.2. Esta, mira. Ah, no, este es 4.6. Ya no hay tampoco aquí. Aquí estaba y ya no hay. Ahí estaba, ya no hay. Esta tiene un precio de $3, así es que búscala en tu aplicación. Si no, también puedes comprar, mira, cepillos dentales, chécalos en tu tienda. Así es que serían, vamos a hacer la cuenta, serían dos productos de $4 más un producto de $3. Se te hace un total de $11. Descuentas cupón de 3 para esta pasta y descuentas cupón de 2 para la Cavity Protection, que es de 2, el paquete es de 2. Bajando tu total a $6, esto lo vas a pagar en Walgreens Cash o en Register Reward. Puedes utilizar un Register Reward para el producto que no tiene cupón, que es el cepillo dental. Esto sería pagar de tu bolsillo. Si no tienes nada de recompensa, no puedes usar Store Coupon. Pero ¿qué vas a recibir? Recibes $5 en un Register Reward por comprar 3 productos de la oferta de la semana, haciendo tus 3 productos por $1 o cada uno de ellos por 33 centavos. Siguiente oferta que te voy a estar platicando, esta es una oferta súper fácil. Esta está perfecta por si tú tienes Store Coupon. Son estos productos de Tom's. No hay de los otros, no, pues ya se acabaron. Tienen un precio de $8.79, $6.99 y por todo el mes van a estar en $4.99 hasta el 29 de abril. Adicional, checa esta oferta, dice compra un producto y te van a estar regresando $3 en Walgreens Cash. Esta oferta se puede pagar con Walgreens Cash. Lo mejor es que puedes utilizar esto, el cupón, para pagar. Si tú agregas un producto de estos, te va a costar $4.99, pero te van a regresar $3 en Walgreens Cash, haciendo esta pasta grande. Esta es de 5.5 onzas por $1.99. No necesitas nada. Esta es una oferta súper fácil que puedes utilizar Store Coupon para cambiarlos y pues de esa manera puedes cambiarlos a Walgreens Cash, que ya sabemos que los Walgreens Cash no vencen a menos que tengas 6 meses sin utilizar tu cuenta. Sí desaparecen, pero si no tienes más de 6 meses, tú vas a poder utilizar estos Walgreens Cash en cualquier otra oferta. Así es que checa esta oferta, no está anunciada, pero queda a excelente precio. Siguiente oferta, aquí está marcada en mi tienda, pero recuerda que estos productos de Gillette ya cambió la oferta la semana pasada. Estos productos dice que si compras 2 productos te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. Adicional, compra uno, el siguiente a mitad de precio. Así es que aquí online está por $3.49, aquí en la tienda están por $3.79. Así es que serían $3.79 dividido en 2, porque el siguiente nos va a salir al 50%. Serían $1.89, así es que sumamos $1.89 por los 2 productos en tienda. Se te hace un total de $5.68. por comprar 2 te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. No hay cupones para estos productos, pero sí puedes pagar con Walgreens Cash, con Register Reward, con Store Coupon, que vas a recibir $4 en un Register Reward, haciendo tus productos de Gillette por $1.68 o cada uno de ellos por 84 centavos, que serían estos productos. Ya ni te los enseñé, es este producto y también este. Tiene
tienen la misma oferta, son los pequeños, también los grandes, pero pues estos son los más económicos. Aquí te voy a mostrar estas liquidaciones, pero online está, tienen muchísima más liquidación. Estas se las puse en Facebook, en Instagram, en también en Telegram. Estos productos están en liquidación. Este producto dice que tiene precio de $22.99 y a mí me estuvo quedando por $5.99. Yo pensé que estaba más pequeña, pero no. Esta está súper, súper grande. Así es que chécalo online por si en tu tienda todavía hay estos productos. Yo me compré esta. Esta me costó $5 y cachito. No te puedo mostrar el ticket porque no me lo dieron, pero aquí te voy a estar mostrando la oferta aquí enseguidita para que la busques online en tu tienda. Esta parece que tiene precio de $8.49, pero está más económica online. También te voy a estar poniendo aquí el precio. Esta está pequeña. Yo pensé que esta iba a estar de ese tamaño, pero no. Mira, chécate los tamaños. Así es que esta también está muy coqueta, muy bonita. Tiene un precio regular de $11.29 y online está muchísimo más económica. No recuerdo exactamente el precio. Aquí te lo voy a estar dejando saber. Recuerda que para que te cumplan órdenes pickup tienes que llevar $10 o más. Lista con esta super oferta en los productos de Olay. Esta es oferta de la semana que también te imprime store coupon, así es que no pagues con store coupon esta oferta. Oferta dice compra 3 productos, te van a estar imprimiendo $5 en un register reward. Participan los body wash, participan los productos de barra, participan también estos productos que son los acondicionadores. Estos no hacen espuma, solamente te acondiciona la piel. Adicional, tenemos un cupón de 5 en 3 que se ve de la siguiente manera. Te digo, ojo con esta oferta porque checa lo que me acabo de topar. Me acabo de topar con esta liquidación en productos de Olay. Este solamente, lamentablemente, hay uno. Así es que si hubieran bastantes, pues obviamente me llevaba 3. Estos de $7.99 tienen precio de $3.99. En Walgreens, aunque haya liquidación, este producto te va a dar la recompensa que dice en el circular. Así es que si tú te llegas a encontrar 3 productos de estos, te comparto el código de barras que es este. Tiene un precio de $3.99. Vamos a multiplicarlo por 3, que esa es la oferta de la semana. Así es que se te hace un total, serían $3.99 por 3, se te hace un total de $11.97. Lo multiplicamos por 3 porque así nos dice la oferta. Compra 3 productos. Así es que entre 7 es el total de $11.97. Descuentas cupón digital de $5. Te tocaría pagar ya sea en Walgreens Cash o si tienes algún Register Reward Manufacturer Coupon, lo puedes agregar aquí. Serían de $6.97. Recibes $5 en un Register Reward por comprar 3 productos. No puedes usar Store Coupon. Haciendo tus 3 productos de Olay por $1.97 o cada uno de tus productos por 65 centavos. Si tú llegas a agarrar, como por ejemplo, si llegas a tomar solamente uno de estos y de $7, que ya sean de barra o estos líquidos o cuáles más participan. Déjame ver. Los Old Spice también participan. Te llevarías, como yo, a mí me quedaría la oferta, 7, bueno, por 2 serían 14. Llevarme, ya sea me llevo, no me parece que califiquen estos, pero sí estos. Y a mí me encantan estos, así es que $7, estos me fascinan. Serían $14 en 2 más $3.99, que es el que está en liquidación, que es este. Tu total es de $17.99, descuentes cupón de 5 en 3. Mi total a pagar serían $12.99, ya sea con cualquier recompensa menos este cupón, pero recibo $5 en un Register Reward haciendo mis 3 productos por $7.99 o cada uno de ellos por $2.66. Oferta de Pantene aquí no está agregada o no está marcada en mi tienda, pero aquí te la voy a dejar saber. Los productos están en una oferta de la semana que si compras 3 productos te va a estar imprimiendo $4 en un Register Reward. Los productos van a oscilar entre 5 y $9. Los productos que cuestan $5, que serían estos, aquí te los voy a mostrar. Estos son los productos que costarían $5, que son los más pequeños, de cierta manera, que son estos. Son los de 12 onzas, tanto shampoo y acondicionador califican. Como te menciono, la oferta dice compra 3. Aquí está la oferta nuevamente y te van a imprimir $4 en un Register Reward. Así es que vamos a estar haciendo la oferta con 3 productos que son de estos de $5. Adicional, le vamos a estar agregando a esos 5, bueno, a esa compra, un cupón digital que se va a ver de la siguiente manera. Sería este cupón de $3 de descuento cuando compras 2 productos. Como te digo, la oferta es compra 3. Así es que esta es oferta de la semana. No sé por qué varía con algunos de compra 2, con algunos compra 3, pero yo te recomiendo no pagarla con store coupon, ¿ok?
Serían $15 en tres productos de estos de 12 onzas. Descontamos cupón digital de 3 en 2, bajando nuestro total a $12. Pero que vamos a recibir, $4 en un Register Reward. Esto lo puedes pagar en Walgreens Cash Reward, no lo puedes pagar con nuestro cupón. Serían $12, descontamos la recompensa que son $4, haciendo nuestros productos de Pantene por $8 o cada uno de ellos por $2.66. Y esas son todas las tiendas que encontré en la tienda de Walgreens. La verdad se me hace que está como que muy pobre en ofertas, pero de igual manera vamos a continuar en la semana a ver qué más podemos encontrar. Que tengas excelente y bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. No se te olvide suscribirte si todavía no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones. De igual manera compartir el video para que más gente se ahorre en todas sus compras. Que tengas excelente y muy bonito día. Me despido. Bye bye.